Pues ahora voy a jugar yo por fin. Tú fíjate bien porque voy a jugar al Flor Islava. ¿En qué consiste? Pues que me paro en un bloque al azar. Y si me quedo parada más de 2 segundos, entonces me quemo porque el suelo es de lava. Mira, te lo voy a enseñar, fíjate bien. Me paro sobre un bloque cualquiera. Entonces, 1, 2... ¿Y entonces? El suelo se ha hundido y hay lava por debajo y es eso que me estoy quemando. Necesito irme urgentemente. Es decir, no puedo quedarme allí. Tengo que estar moviéndome todo el rato de un lado a otro. Mira, me pongo en este bloque. Me estoy 2 segundos y entonces me quemo, ¿eso? Has perdido. Ahora me toca jugar a mí. Yo voy a ver dónde está Jennifer. ¿Dónde se habrá metido? Por fin puedo jugar solo. Yo, por cierto, chicos, escribid en los comentarios cuál es vuestro juego favorito. Los míos son Roblox, Among Us y el Poppy Playtime, además del Minecraft. Sí, sí, eso, a jugar solo. Yo voy a jugar con Jennifer. ¿Quién será ahora? Diga... ¡Sí! ¡Ay, hola! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Me parece perfecto! ¿Y tú cómo estás? Bien, sí, sí, claro. ¿Qué? Espera un momentito. ¿Por qué suena tan alto? Escucha, ahora mismo te llamo. ¿Qué estará haciendo ahí dentro? Suena música. ¿Qué haces ahí, Jennifer? ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Menudo desastre! ¿Pero qué ha pasado aquí, Jennifer? Cuéntame qué es lo que ha ocurrido. ¿Pero qué es eso que tienes encima? ¿Y esto? ¿Qué es lo que has hecho, Jennifer? ¡Dime! ¿Por qué me haces ahora estas carantoñas? ¿Qué es lo que has hecho? ¡Dímelo ya! ¿Qué? ¿Qué dices que esto no te gusta y encima me ladras? ¡Menudo lío has armado! ¿Y encima dices que la culpa la tengo yo? ¡Te parecerá bonito! Pues ahora lo limpias y lo quiero todo limpio en 5 minutos. Buena chica. Bien. Lo quiero limpio. Pues nada, Jennifer, yo ya me voy. Limpia tú misma todo esto que has armado. ¡Igor! ¿No te imaginas la que ha montado Jennifer en la habitación desperdigándolo todo por el suelo? Espera, pon eso en pausa. Es que lo ha dejado todo hecho un desastre. Yo estaba hablando por teléfono y ella estaba bailando con música y todo. Ha roto las hojas de papel y lo ha desparramado todo, todo por el suelo. Mamá, nuestra Jennifer no sería capaz de hacer algo así. Ya te digo yo que sí que es capaz. Y si no me crees, ve tú mismo a echar un vistazo. Y por cierto, me toca jugar ahora a mí. Pues yo voy a ver qué es lo que ha hecho Jennifer. Sí, sí, eso, eso. Tú ve a ver. Me subo un bloque cualquiera. ¡Oh, el suelo es de lava! 1, 2... ¡Más rápido, más rápido! ¡No puedo pararme! Thank you.
Jenny, ¿qué es lo que has hecho? Mamá me ha dicho que te estabas portando fatal. ¡Ay, ay, para, Jennifer! ¡Jo! Mamá me ha dicho que has sido muy traviesa y que has esparcido todo por las mesas. Ven conmigo. ¡Ay, vale, ya está! ¡No me muerdas! ¡Jo! ¡Ay, ay! Vaya, vaya, hay que sobrevivir en estas condiciones tan duras. Muy bien, hemos encontrado el árbol. Ahora lo importante es que no me caiga un bloque encima. Así, muy bien, genial. Así, así, así. Está todo despejado, mamá. Tú me mandaste para allá para que pudieras jugar, ¿verdad? No, era de verdad. Jennifer dejó hecho todo un verdadero desastre. Está todo totalmente limpio y las mesas están en su sitio. El papel no está tirado por ahí. No puede ser. Bueno, mira, no me importa que te pongas tú ahora a jugar. Yo voy a comprobarlo todo otra vez. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Igor! ¡Jennifer se ha hecho amiga del cabeza de sirena! Igor, dime, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te tiene de tan mal humor? La gente ve mis videos, pero no se suscribe. Pues pídeselo. La gente normalmente es muy buena y muy amable. Yo creo que si se suscriben después les va a encantar el canal. Chicos, sé que me estáis viendo desde diferentes países, desde México, España y Estados Unidos. Escribidme en los comentarios desde qué país me estáis viendo. A lo mejor desde Colombia. Dadme likes y suscribíos a mi canal. Yo creo que ahora no van a dudar en suscribirse a tu canal. Estoy totalmente segura, cielo mío. Chicos, esta carita sonriente tan chula es para que os suscribáis. ¿Adivináis qué es esto tan rico que estamos a punto de tomarnos los dos? Lo he comprado. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Yo lo he adivinado. Es un batido Grimace. Si lo habéis adivinado, dadnos un me gusta. Estupendo. Yo voy a prepararme. Vale, yo voy a ver qué tiempo dicen que va a hacer hoy. Hoy nos vamos al parque de atracciones. Voy a ver qué dicen que va a hacer. Yo ya estoy casi preparada. Lo que tú digas. Hola, mis queridos telespectadores. Hoy va a brillar el sol durante todo el día. Así que, ¿por qué no salís a dar un estupendo paseo? ¿Habéis tomado un batido Grimace? Entonces estáis en un lío. ¿Pero qué es esto de aquí? ¡Si está echando humo! ¿Qué tiempo hace? ¡No! ¿Pero por qué gritas? ¿Anuncian mal tiempo? Tienes que oír lo que han dicho en las noticias. Y ahora llega nuestra sección favorita. Adivina de qué mascota estamos hablando. A ver, chicos. Tenéis que adivinar el nombre de esta raza de perro. Quien lo adivine, que nos lo ponga en los comentarios. ¿Pero qué tiene eso de raro? Si es tu sección favorita que habla sobre mascotas. Seguro que tú sabes qué raza de perro es. No lo digo por el perro. Es por el batido Grimace. Fíjate, está echando espuma y humo. A ver, ¿dónde? ¡En el suelo! ¡Oh! Yo sé de uno que ve demasiado la tele. Anda, vámonos al parque de atracciones. Vale. ¿Qué es lo que habrá podido pasar? ¡Ahí va! ¡Qué pasada! ¡Es precioso! Thank you.
Vamos, yo quiero montarme ahí. Y yo allí. Y también me quiero subir allí. Venga, corre. Muy buenas a todos. Que sepáis que hoy las atracciones son gratis. ¿Has visto lo realistas que son los animadores de este parque? Sofía, ¿pero cómo van a ser animadores? Este es Grimace, salía en la tele. Pero allí estaba enfadado y ahora es simpático. Igor, ¿pero qué tonterías dices? ¡Sondo, cóllate, que nos voy a ir! Hola, ¿cuánto cuestan las entradas? Estamos deseando subir a las atracciones. Son totalmente gratuitas. Podéis subir en ellas todo el día. Yo os acompaño. ¿Qué? ¡Son gratis! ¡Qué bien, viva! Sofía, es imposible que sea gratis. Aquí está pasando algo raro. ¡Vámonos de aquí! No digas tonterías, no iremos a ningún lado. Hemos venido a subir a las atracciones que encima son gratis. Vamos a montarnos, Igor, déjalo ya, si hasta nos quiere acompañar. Vamos, pero no me gusta nada. Esto es una maravilla. Hagámonos una foto con él para el recuerdo. ¡Qué bien! ¡Ha quedado una foto estupenda para la posteridad! Bueno, pues vamos a dar una vuelta ya. Querido Grimace, muchas gracias por acompañarnos. Ahora ya seguimos solos. Espero que lo paséis muy bien, amiguitos. A ver por dónde empezamos. Deberíamos darnos prisa y aprovechar. Vamos. ¡Ha sido súper divertido! Vamos corriendo al baño y luego seguimos montando. ¿Cómo ha podido hacerse de noche tan rápido? Decidnos, ¿queréis volver a montar gratis? Venid aquí que vamos a dar una vueltecita. ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¡Grimace! ¡Oh! ¡Volvamos rápido a la calle! ¡Deprisa! ¿Pero qué es lo que está pasando? Tan pronto es de día como es de noche. ¡Ya te lo dije! ¡Ese batido no era normal! ¡Vámonos corriendo a casa! Venga, que aquí pasa algo muy raro. ¡Oh! ¿A dónde vais? Si el espectáculo no ha hecho más que empezar. ¿Qué espectáculo? Nosotros no queremos participar en él. Pero no os queda más remedio, porque os habéis bebido mi batido. Claro, por supuesto que participaremos, pero en otra ocasión. Tenéis que participar ahora mismo, o si no, jamás saldréis de este parque. Vale, pues dinos, ¿qué tenemos que hacer? Tenéis que tiraros por el tobogán morado, queridos míos. Claro, eso es muy fácil. Pues nada, no nos queda otra que tirarnos por el tobogán morado. Pero estamos listos. ¿Te apetece tomarte un batidito? ¿Qué? ¿Otra vez el batido, Grimace? ¡No! Muy bien, te diré lo que vamos a hacer. Yo me iré para allá, lo comprobaré todo y mientras, tú te quedarás aquí sano y salvo por tu propia seguridad. Lo que tú digas. ¡Oh, esto da mucho miedo! ¿Por qué me habré metido en esto?
en estas cosas de niños con edificios abandonados, pero ¡qué necesidad! Oh. Aquí no hay absolutamente nadie y no parece habitado por nadie. ¡Qué barbaridad! ¡Menudas vistas! No entiendo cómo puede vivir alguien. Esto lleva siglos deshabitado. ¿Cómo va a vivir aquí el cabeza de sirena? Aunque por otro lado, este sitio resulta espeluznante. Así que puede que sea verdad. Jennifer, ¿quién anda ahí? Este sitio da mucho yuyu. ¿Quién podría estar ahí? ¡Oh! Seguramente haya un pasadizo que lleve hasta el segundo piso. Voy a comprobarlo. ¿Me lo habré imaginado? ¡Ay! ¡Qué escalera tan empinada! No pienso ir hasta allí. Enviaré a Jennifer y que lo compruebe ella. ¡Jenny, ven aquí! ¡Jennifer! ¡Jenny, Jenny! ¿Habrá algún cabeza de sirena allí arriba? Anda, ve a comprobarlo. ¿De acuerdo, cariño? Venga, arriba, vamos. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay dentro? ¡Oh! ¡Un cabeza de sirena! ¡Huyamos! Jennifer ha visto que hay algo muy raro. Deberíamos irnos antes de que sea demasiado tarde. Mamá, ¿cómo vamos a irnos? ¿Y qué le decimos a los suscriptores? ¿Que no hemos podido encontrar al cabeza de sirena? Sí, tienes razón. Hay que rodear el edificio desde un lado. ¡Venga, ¡vamos! ¡Vámonos! Por aquí. Igor, escucha bien lo que voy a decirte. Tengo la extraña sensación de que alguien nos ha estado siguiendo desde el principio. Mamá, vamos a comprobar la otra torre. Aquí hemos mirado en todos lados y no hay ningún rastro. A lo mejor el cabeza de sirena está en la otra torre. Vamos a ver. Escucha, ¿y Jennifer, tú la has visto? No. ¿Venía corriendo detrás de nosotros y ahora no está? ¿Jenny? ¡Jenny, ¿dónde estás? ¡Jenny, ¿dónde te has metido? Para. Oigo hojas crujiendo. ¿Lo oyes? Mamá, te lo acabas de imaginar. Es de verdad, tú escucha. Vienen de por allí. Jennifer, ¿dónde estás?
¡Oh! ¡Oh! ¿Quién anda ahí? Me ha parecido oír como si alguien corriera. ¡Pero si es Jennifer! ¡Por fin, ven con nosotros aquí rápidamente! ¡Jennifer! ¡Ven aquí! ¡Jennifer! ¡Ven, preciosa! ¡Mi niña bonita! ¡Mamá, está gruñendo! ¿Qué le pasa? Eso es que ha visto algo. ¿Qué te pasa, cariño mío? ¡Vámonos! También gruñía a la pobre cuando estaba en aquella torre. ¡Ha visto a alguien! ¡Deprisa, vámonos! Quiere enseñarnos algo. Dejemos que vaya. ¡Corre! ¡Vale, corre! ¡Mamá, no podemos seguirla! ¡Va muy rápido! ¡Tenemos que acelerar! ¡Corre, date mucha prisa! ¿Pero a dónde nos lleva? Yo aquí no veo a nadie. ¿A dónde nos llevará, Jennifer? Oh, estoy agotada. ¡Cabeza de sirena! ¡Mamá, nos ha llevado justo hasta donde está el cabeza de sirena! ¡Chicos, por favor, suscribíos y dadnos un like! ¡Ah! ¡Huyamos! ¿Quiénes son estos y qué hacen en nuestro apartamento? Mamá, esos son Catnap y Dog Day del juego de Poppy Playtime. Catnap atacó a Dog Day y se lo llevó a rastras a la habitación. Necesitamos ayuda urgentemente. Ya lo he visto, pero ¿cómo podemos ayudarle? Mami, tengo que jugar rápidamente al Poppy Playtime. ¿Pero qué dices? ¿Jugar al Poppy Playtime ahora? Sí, sí, ahora lo que tengo que hacer es jugar al Poppy Playtime. Necesito mis manos del Poppy Playtime, ¿lo ves? Ahora tengo mis manos de siempre. Si consigo las manos del Poppy Playtime, podré ayudar a Dog Day. Claro, lo entiendo. Vamos a jugar. Me acuerdo perfectamente de las manos que tenías la última vez que jugaste al Poppy Playtime. Pero antes me gustaría que les enviases un saludo a nuestros suscriptores. Hola María, te mando un saludo desde aquí. Y si queréis que os enviemos un saludo en el próximo vídeo que hagamos, ponednos en los comentarios vuestro nombre, desde qué país o desde qué ciudad nos estáis viendo y entonces tened por seguro que os mandaremos un saludo en el próximo episodio. Te lo voy a enseñar, mira, ven. Acabo de localizar a Dog Day justo aquí. Mamá, voy a contarte en qué consiste el juego. Dog Day lo ha pasado mal por culpa de Catnap y a lo mejor ha venido arrastrándose hasta nosotros en busca de ayuda. Sí, sí, tienes razón. Quiere que le ayudemos, pero ¿cómo podemos ayudarle nosotros? Antes dijiste que si conseguías esas manos, a lo mejor podías ocuparte tú de Catnap. Mamá, no estoy seguro de poder conseguir las manos. Entonces ya sé yo quién puede ayudarnos. Jennifer puede ayudarnos. A los gatos no les gustan nada los perros. Por eso mismo a Catnap no le gusta Dog Day y yo creo que Jennifer podría ayudarnos. ¡Oh!
¿Qué ha sido eso? Mamá, tenemos que darnos prisa. Oh, vamos. Jennifer, ¿estás preparada? Tienes que ayudarnos. Espera, no podemos irnos sin más. Tenemos que informar de todo a Jennifer. Jennifer, escucha, bonita mía. Tienes que salvar a ese perrito que hay ahí fuera. Mamá, se lo estás explicando fatal. Jennifer, tienes que salvar a tu amiguito. A Dogday, que lo ha atacado Catnap. ¿Tú podrías echar a Catnap? ¡Jennifer, lo has conseguido! Espera, hay que comprobarlo todo. ¿Se ha ido Catnap de verdad? Aquí no está. ¡Oh! Dogday, ¿cómo podemos ayudarte? Mamá, yo creo que puedo ayudarle con las manos. ¿Pero de qué manos me hablas? ¡De estas manos de aquí! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Pero si tienes las manos del juego de Poppy Playtime! ¡Ahora vas a poder ayudar a Dogday! ¡Venga, vamos, venga! ¡Dogday! ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Dínoslo! ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarte? ¿Por qué ladras? ¿Y tu pelota? ¡Coge tu pelota! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Qué es esa luz que he visto? ¿Pero qué has hecho? ¿Acaso has provocado algún cortocircuito? ¡Jenny, para! ¿Qué haces, Jennifer? ¿Pero qué es lo que le pasa a Jennifer? Da la impresión de que se ha soltado. Tengo que llamar a Gigo rápidamente y decirle que Jennifer se ha vuelto loca. Diga, hola, mami. Hola, Gigo. No te imaginas lo que ha pasado. Jennifer se ha vuelto loca. Vi luz por la ventana y subí pitando a casa. Cuando entré corriendo, se abalanzó sobre mí y me gruñó. ¿Cómo? ¿Que se ha vuelto loca? Me voy corriendo para casa ahora mismo. ¡Está arañando la puerta! ¡Cuidado que se le han puesto fuerte las patitas! ¿Dónde estará Gigor? ¡Gigor, por fin llegas! Mamá, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué le ha pasado a Jennifer? Es que no te imaginas lo que ha ocurrido. Vi una luz desde la calle cuando volvía de hacer un poco de ejercicio. Subí corriendo a casa porque pensé que le había pasado alguna cosa a Jennifer. Entonces me atacó y empezó a gruñirme. ¡Es como si no fuera ella!
No sé qué le habrá podido pasar. Estaba allí arañando la puerta con muchísima fuerza y me gruñía. Es como si alguien se hubiera adueñado y sustituido a nuestra queridísima Jennifer. Mamá, estás exagerando otra vez. A Jennifer no le pasa nada, ahora voy a ver yo. Perra, ven ahora mismo aquí. ¿De quién es esa voz? ¿Quién está en nuestro apartamento? Ahora obedecerás mis órdenes. Vamos, entra. Pero mamá, no hagas ruido. ¡Un cabeza de sireno! ¡Jo, mamá! ¡Ahí hay un cabeza de sireno! ¡Ya lo he visto! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Mamá! ¡Ya lo tengo! Parece como si fuera él el que controla a Jennifer. ¡Ah, sí, es eso! ¡Ya lo entiendo! Esa luz que había en la ventana, en realidad, era el cabeza de sirena. ¡Oh! Hipnotizó a la pobre Jennifer y ahora ella se ve obligada a obedecer todas sus órdenes. ¿Qué podemos hacer para que ella nos reconozca? Piensa algo, Igor. Mamá, seguro que acabará acordándose de nosotros. Nos quiere mucho. Jennifer, por favor, acuérdate de nosotros. ¿No te acuerdas de lo bien que lo pasábamos? No obedezcas sus órdenes. ¡Jenny! ¡Nuestra niña bonita! ¡Oh! ¡Jennifer! ¡Jennifer! ¡Eres una buena chica! ¡El cabeza de sirena! Buenas tardes. La señora Delight está enferma. Yo seré el profesor de Igor. Bueno, pues adelante. Por favor. Qué raro. Por lo que sea, no me han avisado de que la señora Delight estaba enferma. Bueno, ¿puede usted pasar a la cocina? Igor está allí esperando. Buenas tardes, pero ¿dónde está la señora Delight? La señora Delight está enferma. Vengo a sustituirla. Enséñame lo que has hecho. Tenga. Perdone, señor. Una cosa. Perdóneme, señor. Perdóneme usted un momento. Tengo una pregunta que hacerle. ¿Sería posible que me quedara a ver la clase solo 5 minutos? 5 minutitos solamente. No. Salga de la habitación. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, está bien. Yo me voy. ¡Hasta luego! Ahora vamos contigo. Tu trabajo no resulta apto. ¿Qué significa que no es apto? Le mandé los deberes a la señora Delight y me dijo que había hecho un trabajo estupendo. ¡Menudo tipo más grosero! Voy a comprobar ahora mismo a quién han enviado en lugar de a la señora Delight. Voy a verlo. Ajá, vale. Ella sí puede ser profesora, el cabeza de sirena no puede ejercer de profesor, Grimace no puede ejercer de profesor. ¿Quién será entonces? La señora Delight no ha venido hoy, así que puedes tirar eso a la basura y repetirlo del todo. Está bien, lo repetiré.
Pues lo llevas claro, tío. No pienso repetir nada. Se lo mandé a la señora Delight y me dijo que estaba fenomenal. Igor, lo he oído todo. Tienes que repetirlo. ¿Cómo dice? ¡Pero si ha hecho unos dibujos preciosos! Chicos, tenéis que apoyar a Igor. Por favor, dadle un like al vídeo y escribid en los comentarios si os han gustado sus dibujos. ¡Ay, lo siento muchísimo! ¡Ah, qué vergüenza! ¿Pero yo no estaba escuchando desde detrás de la puerta? No, 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 no. Bueno, puede que un poquito sí que escuchara. En fin, yo me marcho. Igor, este no es un profesor de verdad. Mamá, yo también me he dado cuenta. Es un poco rarito. Ya os he dicho que en clase no se habla. Lo siento. A ver, tenemos que inventarnos algo. Ya lo tengo. Perdone, ¿puedo salir un momento? ¿Y yo también? Rápido, ponte algo, lo que sea, deprisa. Vale. Vamos, sal. Voy a llamar ahora mismo al director para saber por qué nos han enviado al profesor equivocado. Eso, llámalos y que te expliquen por qué han enviado a un cabeza de sirena en vez de a la señora Delight. Hola, buenas tardes, soy Sofía. Llamo por lo de las clases de Igor. Sí, se han equivocado de profesor. Nos gustaría saber qué ha pasado con la señora Delight que tenía que venir. El trato era que solo le diera clases a Igor la señora Delight y se ha presentado en casa un cabeza de sirena. ¿Pero cómo es eso posible? Bueno, espere, verá, acordamos que él solo estudiaría con la señora Delight. ¿Puede usted comprobar el acuerdo que firmamos? Pero no me diga, ¿cuándo se recuperará la señora Delight? No lo sé. Vale, pues dele usted recuerdos. Hasta luego. ¿Tú te crees, Igor? ¿Sabes lo que me han dicho? Que hoy no vendrá la señora Delight y que enviarán a un cabeza de sirena. Mamá, ¿cómo pueden hacer una cosa así si es un maleducado? Espero que ella se mejore pronto. Bueno, venga, vamos, que tenemos que volver ahí dentro. Vale. ¿Entonces eso significa que es un profesor de verdad? Me imagino. ¿Quién será? Ni idea. ¡Muy buenas tardes! Soy la señora Delight y he venido a dar clase a Igor. ¿La señora Delight? Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Delight. ¿No estaba enferma? ¡No! ¡No estoy enferma! ¡He venido a la hora prevista! ¿Entonces quién está en la cocina? ¡Sí, es él! ¡Es él! ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Hay que abrir ahora mismo! ¿Qué? Sofía, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es mamá? No, ¿qué va? ¿Qué va a ser mamá? Oye, no hagas ruido. Yo también estoy preocupada. Uf.
Sofía, por aquí todo está en orden. Oye, dime quién es. Pues no lo sé, Selena. Quien sea está muy asustado y se está escondiendo en nuestro armario, así que hay que abrirlo rápido. Sí, la verdad es que yo creo que a lo mejor necesita ayuda. Sí, fijo que necesita ayuda. ¡Jennifer! ¿Qué haces? ¿Te duele? ¡Qué golpe me he dado en la cabeza! ¡Jennifer, para! ¿Dónde vas? ¡Levántate! ¡Vamos! Sí, ¿lo venga, perseguimos? ¡Rápido! Jennifer, ¿quién es? ¿Un amiguito tuyo? Dile que no le vamos a hacer daño. ¡Hola, cariño! ¿Tan asustado estás? ¿Qué es lo que te pasa? Jennifer, según te estás comportando, no vamos a poder ayudarte. ¡Preséntanos! ¡Me llamo Bluey! Jennifer y yo somos amigos. Me está persiguiendo el malvado Catnap. Me ha arañado. No le gustan los perros. Antes éramos todos amigos, Bluey, Jennifer y Dog Day. ¿Pero sabéis lo que le hizo Catnap a nuestro amigo Dog Day? Venga, dímelo. Cuéntame qué le hizo, Bluey. Debería habértelo dicho enseguida. Podemos ayudarte. ¿A lo mejor es mamá? ¡No, por favor! ¡No abras Scatnap! ¡Qué tontería! Miraré por la mirilla y si es Scatnap, entonces no le abro. ¿Quién anda ahí? ¡Qué raro! Porque es que no hay nadie. Está claro que es Catnap que me está acechando. ¡Es una trampa! ¡Hay que correr! No vamos a correr a ninguna parte. Tú escóndete, que ya me encargo yo de este bichejo. ¡Sí! ¡Sí, bien hecho! ¿Por qué haces esto? Catnap, ¿por qué estás tan enfadado? Podíamos jugar todos juntos como buenos amigos. No, entonces la gente no estaría interesada en jugar al Poppy Playtime. Y así es como estoy programado. No puedo ser amable. Sí que puedes. Jennifer y yo te ayudaremos. Chicos, ¿qué opináis? ¿Creéis que Catnap puede volverse amable? Bueno, aprovechamos para mandaros un saludo a todos. A Ingrid y Jacob de Colombia, a Carlitos de Guatemala, a las gemelas Catherine y Yasmín de Uruguay, a Ángela Jorzarajo de Venezuela, a Jean-Pierre de Ecuador, Benicio de Argentina, Lucas de Cuba, Milan Galeano Lacao de Nicaragua, Gael de México, Dante de México, hola Aguascalientes, al niño que nos está viendo desde allí, Fátima, Carolín y Adriel desde Ecuador, un saludo enorme. Gabriel de la República Dominicana, Venezuela, hola Del Plata de Argentina, hola Chiapas, a nuestras amigas Elvina y Elaína, a Ronaldo de Santiago de Cuba, un saludo enorme a todos vosotros. Escribe tu nombre en los comentarios, dinos de qué país eres y nos aseguraremos de mandaros un saludo en el próximo episodio. Y no olvidéis suscribiros antes de los próximos encuentros. ¡Adiós!
Sofía, yo ya tengo mucha hambre. Vale, cielo, he puesto el navegador y solo tienes que decirme a dónde te apetece que vayamos a comer. ¡Ah! He encontrado un restaurante súper bonito. Selena, ¿tú estás segura de que esta es la dirección correcta? Sí, el navegador nos ha traído hasta aquí. Pues hay una barrera. En fin, salgamos a ver qué es lo que encontramos. Pues habrá que andar, no nos queda otra. Venga. ¿Y esto qué es? ¿El restaurante? No lo sé, el navegador decía que era aquí. A mí me parece que el restaurante está cerrado, pero bueno, vamos a comprobarlo. Sí. Pues nada, parece que este restaurante no está en funcionamiento. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Por motivos de seguridad, iré yo sola hasta ahí arriba para comprobarlo. Y luego vengo y te lo cuento, ¿te parece? Jenny, 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 ven aquí. Ven, bonita. Tienes que mirar bien por todas partes para ver si está funcionando el restaurante, ¿entendido? Jenny, cariño mío, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? ¡Oh, pero si está llorando! ¡Ay! ¿Estás temblando? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto algo? Seguro que ha visto algo. Mi pequeña, si estás temblando, está muy asustadita. ¡Ah! ¡Es un cabeza de sirena! ¡Por aquí! Sofía, viene hacia aquí. Ya lo oigo. Tú quieta, no hagas ruido. ¡Oh! ¡Rápido, date prisa, Selena! ¡Date prisa! ¡Más rápido! ¡Corre deprisa! Por aquí, ve más rápido. ¡Oh! ¡Selena! ¡Es un callejón sin salida! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Para acá deprisa! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Escóndete! Teníamos que haber huido por allí. Sí, ya. Pero ahora vamos a esperar aquí hasta que se haya ido. ¡Se ha ido! ¡Oh! ¡Selena! ¡Mira! ¡Ahí está la salida! ¡Corre! ¡Ah!
¡Madre mía de mi vida! ¿Dónde hemos estado? Dice que era el restaurante, ¿eh? Ajá. Selena. Como para fiarse de los navegadores. Escuchadme, chicos. Si queréis que os enviemos un mensaje totalmente personalizado, solo tenéis que escribirnos en los comentarios vuestro país de procedencia, vuestro nombre, y os prometemos que os diremos hola en nuestro siguiente vídeo. Esperamos vuestros comentarios. Esto no puede ser. Deberíamos hacer un número de circo. Tú lo único que quieres es jugar y jugar y jugar y seguir jugando. Para ya. Siéntate, siéntate. Jennifer, siéntate, siéntate, siéntate. ¿Por qué no obedeces? ¿Qué te sientes? Siéntate, vamos, siéntate. ¡Oh! ¡Hurra! Que no juegues. Haz un número de circo. Vamos a actuar en un circo. Tú serás el número principal y harás así ratatatata. Hay que aprender la primera instrucción, la segunda y la tercera instrucción. Pero tú te pasarías el día juega que te juega sin parar. Y tenemos que aprender a sentarnos, a levantarnos y a tumbarnos. Así que vamos a aprender todo eso. Ya está bien, deja de jugar, me estoy empezando a enfadar. Vamos a aprender las nuevas instrucciones, ¿de acuerdo? ¡Ya vale! ¡Para de una vez! ¡Oh! ¿Quién está ahí, Jennifer? ¡Oh! Hola, yo soy del circo. ¡Muy buenas! Jennifer y yo justo estábamos aprendiéndonos las nuevas instrucciones. Eso está genial, pero enseñadme qué sabéis hacer. Jennifer sabe hacer 5 instrucciones. Podemos enseñártelas si quieres. Genial, venga, enseñádmelo. Primera instrucción. Jennifer, siéntate. Segunda instrucción. Jennifer, abajo. ¿Abajo? Tercera instrucción. Jennifer, baila. ¿Baila? Baila, 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 baila. Venga, baila. Cuarta instrucción. Habla. ¿Habla? Habla. Habla. Buena chica, Jennifer. Y la quinta instrucción. Jennifer, dame la patita. Vamos, la patita. Buena chica. Siéntate, siéntate, siéntate. Bien hecho. Buena chica, así se hace. ¡Eso es! ¡Muy bien, Jennifer! Bueno, ¿qué me dices? ¿Estamos ya listas para actuar en el circo? Desde luego lo hacéis muy bonito y divertido, pero noto que falta algo. ¿Cómo que le falta algo? ¿Pero qué necesitas? También podemos hacer malabares con pelotitas. Pues vamos a verlo. ¡Ahí va! ¡Vaya! Ya tenemos las pelotitas. ¡Oh! No ha salido muy bien. Vaya, no sabéis hacer nada. ¡Oh! ¿Pero cómo dices una cosa así? Jennifer se ha esforzado mucho y además es una monada. Todos nuestros suscriptores la adoran. Bueno, el público en general. ¿De verdad eres del asombroso circo digital o no? ¿Pero a dónde vas? ¡Soy del circo! ¿Qué te pasa? Jennifer, tú ven conmigo. Tú en realidad no eres del circo. Jennifer y yo nos dimos cuenta desde el primer momento. Venga, lárgate ya. ¡Que te vaya bonito! ¡Hala, adiós! A la gente se la alaba cuando hace algo bien, pero no se le señalan los defectos.
Tranquila, Jennifer bonita, que tú te convertirás en una estrella. Eso, Jennifer, tú tranquila. Aprenderemos a actuar en el circo. Vamos. No pasa nada, puedo hacerlo. Si tú lo hiciste bien, seguiste las instrucciones. Las cinco. Lo que no salió fue lo mío solo. Los malabares y nos dijo que no éramos aptas para actuar en el circo. Pero da igual, aprenderemos y así entraremos en el asombroso circo digital. Jennifer, dámelo que no puedo. Te lo prometo. Te lo prometo. Te prometo que lo conseguiré. Te lo prometo. Ahí está. Fíjate bien. Esta vez seguro que me sale bien y así podremos participar. ¿Preparada? ¡Sí! Lengüita rosa. Lengüita rosa. ¡Cógela! ¿Dónde está? ¡Corre! Ya os dije que no lo conseguiríais. ¿Qué? ¿Que no lo conseguiríamos? Dijiste que a Jennifer no le salía nada bien, pero luego, cuando viste que sí que le salían las cosas bien, cambiaste de opinión muy rápidamente, ¿eh? Pero ya te dijimos que nos las arreglaríamos sin ti y a Jennifer y a mí nos van a admitir en el circo. No os van a admitir en ningún lado, no os hagáis ilusiones. Entendemos que te cueste alegrarte por nosotras. La verdad es que es muy triste. Chicos, escribidnos en los comentarios, ¿puede o no puede actuar Jennifer en el circo? Vuestra opinión es muy importante para nosotras. ¿Qué pasa, Jennifer? ¡Huyamos! ¿Qué ha sido eso? Desde luego no tiene nada de normal. ¡Ya sé! ¡Ella es del asombroso circo digital! ¡Puede controlarlo todo! ¡Vidrio, agua y tierra! ¡Jennifer! ¿Qué hacemos? ¿Por dónde habéis huido? ¿Qué? ¿Huir, dices? Pues ahora te vas a enterar. Jennifer, las pelotas están fuera. Tú trae un montón de ellas. ¡Venga, espabila! ¡Bien hecho, buena chica! ¡Uy! De acuerdo, esa quédatela. A ver, dime, ¿todavía quieres ver un número de circo? La patita, dámela. Eso es. Buena niña.